A Dionisis Foterfo, noticias temporal en la ciudad de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, Argentina. Las calles estaban mojadas, otras estaban rebalsadas. Las gotas desde el cielo no paraban. La gente, los ciudadanos de esta ciudad muy atentos, al clima tormentoso que no daba tregua con sus nubes. Algunos se atrevían a salir en sus vehículos y sentir de cerca la realidad con una tarde muy gris, con mucha lluvia en ese lunes 29 de octubre del 2012. Muchos se preguntaban, ¿cuándo dejará de llover? Pero la naturaleza continuaba respondiendo con una estética que estaba mezclada con un llamado de atención, o solo tal vez buscaba que los seres humanos le prestaran más atención al planeta Tierra. Irónico, pero muy recurrente en esa dimensión, donde el fenómeno de la tormenta parecía tener brazos invisibles, que apretaban las nubes para que soltaran gotas interminables.